Hola, muy buenas. Hoy jugaré a una nueva aventura gráfica donde Delta, un robot de mantenimiento, tiene que salvar a su amigo Joe de unos soldados en un mundo posapocalíptico en el que los humanos se han extinguido. Si te gusta el vídeo, recuerda darle a like y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita que me ayuda mucho. Empezamos Life of Delta. Pobre Joe, tengo que averiguar a dónde se lo han llevado. Vale, aquí tenemos a Delta. Joe le ha salvado la vida porque ya vimos que le iban a destruir, lo habían metido en algún tipo de ácido o algo así, y Joe lo salvó en el último momento. Pero se lo han llevado, así que Delta tiene que averiguar a dónde se lo han llevado para salvarle y devolverle el favor. Vale, tenemos aquí una tarjeta. Tarjeta. Una radio. Me siento muy débil. Este objeto parece útil. Quizá me haga falta más tarde. Una goma. Vale, tenemos la tarjeta y la goma. Una caja fuerte. Parece que esta caja fuerte tan solo se puede abrir con la combinación correcta, como todas las cajas fuertes. Vale, hay que pulsar una serie de teclas y se abrirá. Está cerrada. Necesito la contraseña. Quizá esté aquí escondida. Bola metálica. Cargador. Cargador de batería Voltron XR. Cerrado. Necesito la tarjeta de Joe. ¿Qué será esta tarjeta? Me acuerdo de esto. Tengo que combinar los símbolos correctamente para cargar la batería. Vale. Entonces vemos que aquí hay una serie de símbolos. Y cuando paso por encima de los triángulos, se activa un símbolo de la izquierda, uno de la derecha y uno de abajo. Y la combinación tiene que ser esta de aquí. Así que esta combinación tiene que ser este, más el vacío. Uno de los triángulos tiene que ser esa combinación. Esta. Correcto, ese triángulo está bien. El siguiente sería este, más el de arriba, que puede ser este triángulo. El siguiente sería
Este. Vale, la siguiente. Ese. El siguiente sería... esta de aquí. ¿Qué más? Este sería el siguiente. Ahora ese. Vale, tiene que ser este vacío más el punto verde más este. Es este triángulo. El siguiente. Bueno, cada vez es más fácil porque cada vez faltan menos triángulos. Todo listo, vamos allá. Ahora se recarga, ya tengo energía. Pero me falta abrir la caja fuerte. Aunque me ha marcado que sal de casa. Delta necesita recargar la batería antes de salir de casa, vale, eso ya está. Teníamos la radio, que antes no la activó. Interesante. Me pregunto por qué habrá aquí una radio estropeada. Esto de aquí es igual que la combinación de la caja fuerte. Y cada vez que muevo el dial, se ilumina una. Menos esta. Esta ha creado una combinación. Vamos a ver qué combinación es. Este, este, abajo, derecha, aquí. Vale, vamos a la caja fuerte. Y vamos a replicar la misma combinación. Ahí está. Genial, esta llave me vendrá bien. Llave. ¿De qué? Pájaro amarillo. La jaula está cerrada. Tengo que encontrar la llave. Pues ya está. La llave está de aquí. Vale, se ha llevado el pájaro. LV422 y RZ7. Hola, ¿quiénes sois? Me llamo LV422 y este es mi hijo RZ7. Vivimos cerca de aquí. ¿Y tú quién eres? ¿A qué has venido? Soy Delta. Antes trabajaba como robot de mantenimiento en Megacity. Joe me salvó cuando iba a deshacerse de mí. Me sacó a rastras, literalmente, de la zona de residuos tóxicos y me trajo a casa. Creo que se metió en un buen lío por eso.
quizá nos vio algún guardia. Esta fina Aram, Arita. Ah, ahora todo tiene sentido. Hemos visto a unos soldados metiendo a Joe en su aeronave antes de salir volando hacia Megacity. O sea que lo han devuelto otra vez a la ciudad. Y a saber lo que le estarán haciendo. Parecía muy asustado, pero no pudimos hacer nada por ayudarle. Debo ir a rescatarlo, se lo debo. ¿En qué dirección está Megacity? ¿Cómo se llega hasta allí? Un momento, ¿eres consciente de que estás en medio de un desierto? No puedes irte andando como si nada hasta Megacity. Está demasiado lejos y el camino es muy peligroso. Entonces, ¿qué hago? Prueba a hablar con aquel comerciante, el tipo ese que tiene una vaca butariana. Se conoce el lugar como la palma de su mano. Quizás pueda ayudarte. Gracias, iré a preguntarle. Vale, voy a hablar con el hijo, a ver. Hola, ¿podrías contarme qué ha pasado? Unos soldados llegaron de repente y se llevaron a Joe. Llevamos una temporadita que no sale nada bien ni de casualidad. ¿Qué te pasa? Te veo mal. Se me ha roto el tirachina. Puede parecer una tontería, pero dispararles a latas viejas era mi único pasatiempo. No se puede decir que haya mucho más que hacer en este desierto. Siento mucho lo de tu tirachina. Ojalá pudiese ayudarte. Pues igual sí que puedes. ¿Tienes algo interesante que podamos intercambiar? Te daré mi tirachinas. Pero está roto. ¿Para qué querría yo un tirachinas roto? Pues sí, es verdad. Bueno, yo qué sé. Podrías arreglarlo y usarlo para disparar a cosas. Las posibilidades son infinitas. Se lo está vendiendo, ¿eh? Se lo ha vendido muy bien. Sí, bueno, eso es cierto. De momento no me hace falta, pero te avisaré si cambio de opinión. Sin problema, voy a estar un buen rato por la zona. Vale. Vale, a ver, el comerciante. ¿Dónde está el comerciante? Aquí. Y esto es una vaca baturiana. Pues sí, al menos muge. Yo me imagino que después de las explosiones nucleares que hemos visto al principio y de que toda la humanidad se exterminara, pues la radiación ha creado nuevos bichos. A ver, el comerciante. Disculpa. Hola, ¿quieres comprar alguna de nuestras hermosas telas? Es un vendedor de telas. Con ellas te aseguro de que conquistarás a todas las robodamas a las que te cruces. No, gracias. En realidad estoy buscando un modo de llegar a Megacity. ¿Se te ocurre alguna forma de ir hasta allí? Megacity, ¿eh? Amigo, eso está muy lejos de aquí y el desierto está repleto de peligrosas criaturas. La forma más segura de llegar es volando. ¿Volando? ¿Tienes alguna aeronave con la que podamos ir? No, yo no. Pero el viejo Trotamundo sí. Su aeronave es muy vieja, pero no se pierde nada por intentarlo. No puedo encontrar... ¿Dónde puedo encontrar a ese tal Trotamundos? Vive en un pueblo de la zona. El problema es que está algo lejos y el camino es muy peligroso como para ir andando. Si quieres, puedo llevarte en mi vaca baturiana. Butariana. Eso sí, no sería un servicio gratuito. Lo siento, pero no tengo dinero. Bueno, a ver, soy un comerciante de telas. Si quieres alguna tela que pueda interesarme, estaré encantado de aceptarla como pago. ¿De dónde puedo sacar una tela? ¿Ves aquella bandera roja de ahí? Le tengo echado el ojo desde hace tiempo. Parece que está hecha de un tejido muy bueno. Si me la traes, la aceptaré como pago y te llevaré hasta la aeronave de Trotamundos. ¿Hay trato? Hay trato. Te traeré la bandera. Consigue la bandera. No hay duda, esa es la bandera. Sí, la tenemos aquí.
Debe encontrar el modo de conseguir la bandera. Vale, aquí tenemos hasta todos los diálogos y todo. Sí, tenemos los diálogos de cada una de las misiones, de los objetivos. Vale, está ahí arriba. El tirachinas. El tirachinas ahora me vendría muy bien. Menudo aburrimiento. Aquí no hay nada con qué divertirse. Aún no he tenido tiempo de poner... Será de ponerme. Creo que debería decir, aún no he tenido tiempo de ponerme en serio con ello. Pero buscaré algo para que te entretengas. Te lo agradecería mucho. ¿El pájaro? Mira lo que he encontrado. Es un pájaro de verdad. ¿Y tanto que de verdad te gusta? Sí, es precioso. ¿Te gustaría darme tu tirachina roto a cambio de este pájaro? Claro, toma. Cuídalo bien, ¿eh? Lo cuidaré muchísimo. Gracias, Delta. Tenemos un tirachinas estropeado. Ah, pero tenemos una goma. Ah, y tenemos también una bola metálica. Obviamente todo esto ya sabemos para qué es. Si juntamos la goma con el tirachinas y lanzamos la bola metálica con el tirachinas a la bandera. A ver. Ya tenemos la bandera. Ahora se la damos al comerciante y que nos lleve al pueblo. Tengo la bandera, se la llevaré al comerciante. He traído la bandera. Vaya, vaya, ¿qué te parece? Menuda pasada de tejido. Bueno, pongámonos en marcha, sube. Bien, agárrate fuerte. Vamos allá. Arranca, vaca perezosa. Jotío, necesito una vaca nueva. Pero si él va mucho más lento que la vaca, así no vamos a llegar nunca. Esta será la nave que necesito. Y este es Trotamundos, aquí estamos. Tenemos una mesa de trabajo. Vamos a hablar primero con Trotamundos. Hola, amiguito. ¿Qué te trae estas tierras tan lejanas? Muy buenas. Quiero ir a Megacity y me han dicho que tu aeronave es el único modo de hacerlo. Así que Megacity, ¿eh? Sí, eso está demasiado lejos para ir caminando. Por desgracia, mi vieja Berta lleva ya bastante tiempo sin volar. El motor está estropeado. ¿Qué? ¿Y no hay forma de repararlo? Llevo años intentando reunir las piezas que faltan. Pero el tiempo pasa y ya voy teniendo una edad. Puedes echar un vistazo a mi mesa de trabajo y comprobar qué es lo que hay que hacer. Quizá consigas hacer un apaño. ¿Cómo sabré qué piezas faltan y qué debo hacer? Si mal no recuerdo, tan solo faltan 4 piezas. Una batería, líquido refrigerante, un conector y un chip. 4 piezas, de acuerdo. Es la primera vez que reparo una aeronave. Espero saber cómo se hace. He colocado un holograma en la mesa de trabajo y hay algunas anotaciones por ahí tiradas. Podrían serte útiles. De acuerdo, muchas gracias. ¿Por dónde debería empezar? No conozco estas tierras, es la primera vez que vengo. A ver, por aquí vivimos 4 gatos mal contados, pero aún queda alguna que otra tienda. Hay un mecánico, una química y un alquimista. También hay una chatarrería yendo hacia el oeste, pero está protegida por una aterradora roboaraña. A menos que no te quede otra, no te recomiendo ir por allí. Entiendo. ¿Tienes algún otro consejo antes de que me vaya?
Bueno, hay un chip de repuesto sobre la cabeza de ese viejo robot que está detrás de mí. Lo necesitarás. Este que está aquí. Intenté sacarlo en una ocasión, pero no fui capaz. Mis ojos ya no son lo que eran. Vale, ¿cómo me recomiendas que lo saque? Lo único que tienes que hacer es soldar los cables en el orden correcto para separar el chip de la cabeza. Seguro que no te cuesta nada. De acuerdo, ha sido de gran ayuda. Muchísimas gracias. El placer ha sido todo mío. Me entusiasma la idea de volar, ver volar a la vieja Berta de nuevo. Vale, consigue las piezas que faltan para el motor. Plano del motor, vamos a ir allá. Mesa de trabajo. Vale, esto cuando lo muevo desaparece aparato refrigerante. Pero claro, le falta el líquido refrigerante, que es una de las cuatro cosas que necesito. Esto se enciende. Este de aquí, que es un cable. Esto se enciende. Esto que es cable de líquido. Y aquí a la derecha me va diciendo cómo conectarlo todo. Pero claro, me faltan esos cuatro componentes. Así que lo voy a dejar para después. Esto será lo último. Robot roto. La cabeza de ese robot parece un buen escondite para un viejo chip. Hay que soldar los cables antes de desconectar el chip de la placa base. Será mejor empezar desde arriba. Vale. Ahora tengo que ir guiando la electricidad. ¿Pero hacia dónde? Ah, vale. Vale. Lo que hay que hacer no es soldar, sino romper los cables. O sea, fundirlos. Darle una descarga y fundir los cables. Son estos cables los que hay que fundir. Y hay que hacerlo en el orden correcto. Y este cable creo que estaba encima de estos dos. Así que creo que lo que hay que hacer es fundir los cables que están por encima. Este sería el siguiente. Así que voy a lanzar. Exacto. ¿Cuál está por arriba ahora? Este que está aquí. Así que tendría que llegar... ahí. Este debería romperse ahora. Eso es. ¿Cuál sería el siguiente que está libre? ¿Estos dos? No, así. Ahora este debería romperse. Y ahora... este. Bien. Este es el que se ha quedado por encima ahora. Quedan dos cables. Este y el que está por debajo. Así que... ahora se rompe este. Y ahora rompemos... creo que ya está. O falta alguno. Ah, falta este que está aquí. Ahí está. Esto podría serme útil. Ya tengo uno de los cuatro componentes del chip. Cruce. Confunde un poco cuando te dice hay que soldar. Ah, no lo dice aquí. A ver, lo decía al final, ¿no?
Dice, lo único que tienes que hacer es soldar los cables en el orden correcto. No, 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 eso confunde. Lo que hay que hacer es fundir los cables, romperlos. Aquí está el mecánico. Teníamos un mecánico, un alquimista. ¿Y qué más nos dijo? Ay, no me acuerdo. Vale, aquí hay una mesa de trabajo, un cargador, depuración de CPU, FRED, un ascensor, conector. Eso es una de las cuatro piezas, ¿no? Conector. Conector, batería, líquido refrigerante y chip. Esto es una de las cuatro piezas. ¿Puedo usar el ascensor? Madre mía, ¿qué ha pasado aquí? El mecánico está tirado en el suelo. Es que claro, está gordo el tío, ¿eh? No se puede levantar. Uf, qué desmayo más tonto. Muchas gracias por ayudarme. No ha sido nada. ¿Qué te ha pasado? Mi batería ya está muy vieja. Me pasa de vez en cuando. Mi ayudante Fred solía encargarse de mi mantenimiento. Sin embargo, se le quemó la CPU y aún no he podido arreglarlo. Lo siento mucho. ¿En qué puedo ayudarte, jovencito? Estoy buscando unas piezas para reparar la vieja aeronave de Trotamundos. El motor está hecho un desastre. Ah, sí, ya llevo un tiempecito intentando repararla. De hecho, tengo un conector que tenía pensado darle a cambio de uno de sus chips. El problema es que siempre se niega. A cabezón no le gana a nadie. Ya veo, es una pena. ¿Por qué no hacemos un trato? Te daré el conector si me ayudas a reparar a Fred. Al fin y al cabo, eres un robot de mantenimiento, ¿no? Supongo. ¿Cómo podemos repararlo? Verás que hay dos ordenadores junto a la entrada. Con el de la izquierda puedes arreglar la fuente de alimentación de Fred. Con el de la derecha puedes arreglar todos los fallos de su sistema. ¿Lo has entendido? El de la izquierda es para la fuente de alimentación y el de la derecha para los fallos del sistema. Entendido. Muy bien. Pues se refiere a estos dos. Sí, ese es el conector que necesitaba. Lo tengo aquí arriba. Pero primero hay que arreglar a Fred. Pobrecito, vamos a repararlo. Ah, vale. O sea, hay que llevarlo. Supongo que habrá que llevarlo desde aquí hasta aquí. Me imagino. Pues no. Ajá, vale, ya veo. Hay que, esto es el encendido. Aquí hay dos encendidos. Hay que pasar por todos los símbolos que tienen un más, pero no hay que pasar por los símbolos que tienen un menos, porque si lo activas, se deshabilita todo. Así que hay que evitar el símbolo menos. Vale, 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 vale. Y estos símbolos de aquí, si entra la electricidad o lo que sea por aquí, sale por el... por este. El que tiene un punto sale por un punto. Este que tiene dos puntos, entonces si lo enlazamos con el D2, sale por el T2. Ahí está. O sea, lo que hay que hacer es, del encendido, activar todos los símbolos que son más. Y ya está. Eso, es activar todos los símbolos que tienen un más, sin activar los menos. Usando los que tienen los puntos para dar saltos, digamos. O sea, entra por aquí.
Vale, este más ya está activo. Vale, entramos en el de dos puntos. Sale por aquí. Lo que no sé es si es que usar todas las líneas. Parece que sí, que hay que usarlas todas. Y esto es lo mismo. Vale, activamos esto. Vale, tenemos este más activo. Y este también. Este. Evitamos el menos. Ya tiene energía. La fuente de alimentación ya está arreglada. Ahora a resolver los fallos de que no le... Ay, no lo... ¿Cómo es? No, es al final. No pone todos los textos. Bueno, los fallos de CPU. Aquí pone depuración de CPU. Vale, otro puzzle, ¿no? Sí. Ya veo. Vale. Lo que hay que hacer es ir rebotando. Y supongo que estos serán los fallos de CPU, las calaveras. Lo que hay que hacer es matar todas las calaveras. Y terminar en el más y evitando el menos, supongo. Puedo cambiarlo mientras, sí, puedo cambiarlo mientras está en marcha, así que... Vale, este está bien, así, así. Así, así, este está mal. No, es que este va para arriba. Ah, me equivoqué. Este va para arriba. Este estaba bien. Va así, rebota. Arriba. Ahora creo que está bien. Sí, yo creo que sí. Y supongo que serán tres, igual que el otro. Se enciende la luz verde, luego la segunda y luego la tercera, ¿no? Entra aquí y saldrá por aquí, como lo hemos visto antes ya. Ah, mira.
Esto es nuevo. Los que son más débiles desaparecen. Al utilizarlos desaparecen. Eso significa que vamos a tener que volver a pasar por aquí otra vez. No, ese no puede ir ahí. Vale, rebota aquí, entra, gira por aquí, entra en el 2, saldrá por aquí. Rebota aquí. Así, yo creo que ya está. Si no me he equivocado en ninguno. Sí. Todos los fallos de CPU están destruidos. Y conecta con el más. Y este es el último. No, ese no puede ser. Ahí, ahí, baja, entra en el 1, sale por aquí. Estos desaparecen, estos que son más débiles desaparecerán. Vale, entrará en el 2. Falta una calavera. Me he saltado una. Esta no vale. Llegar hasta aquí, porque esta parte sí, pero ¿y la de abajo? Ya está. Así. Vuelve a encender a Fred. Listo. Vale, Fred está encendido ya. Gracias por arreglarme. Estaba todo oscuro. No había luz. Pues ya está arreglado. Ahora me darás el... ¿cómo era? El conector. Lo has conseguido. Te estoy tremendamente agradecido. No sabes cuánto me has ayudado, joven. No hay de qué. Al fin y al cabo, soy un robot de mantenimiento, ¿no? Y tanto que lo eres. Y de los mejores. El conector es tuyo.
pero te permito usar también cualquiera de mis herramientas. Espero volver a verte. Muchísimas gracias. Vale, segundo de los objetos. La mesa de trabajo habrá que usarlo para algo. Esta mesa sirve para reparar objetos. No me hace falta usarla ahora. Más adelante. Rana toro. ¿Qué cosa más extraña? Madre mía, ¿qué le dan de comer a estas vacas butarianas? Porque, porque es caca. No pienso tocar eso. No pienso tocar eso. Vale, vamos a ver al alquimista. Caldera. Aquí no hay nada. Mesa, radio rota, matraz vacío. Caldera, me va a decir no toques eso. No toques eso. Vea, justo. En todos los juegos pasa lo mismo. Como vayas a conocer a alguien, intentes tocar sus cosas, siempre te dice lo mismo. No toques eso. Pues voy a hablar con él. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarte? Hola, necesito algunas piezas para la aeronave de Trotamundos, pero no sé muy bien dónde conseguirlas. ¿Crees que podrías ayudarme? Trotamundos lleva muchísimo tiempo intentando reparar su aeronave, pero no creo que pueda ayudarte con eso, lo siento. Verás, soy alquimista. Me dedico a reparar pociones, a preparar pociones. Aunque desde la muerte de la humanidad, mi negocio ya no va tan bien como antes, lógico. Últimamente tan solo pasan por aquí vacas butarianas y sus tractos digestivos. Es una pena, pero es lo que toca. Lo siento mucho. ¿Podrías al menos indicarme qué debería hacer? Prueba a hablar con la química local. Tiene un kit especial que usa para mezclar distintos productos. También hay un mecánico en la zona, aunque no sé si te será de mucha ayuda. ¿Y eso? Está defectuoso. Como la mayoría de los que vivimos aquí, la arena y los robots no se llevan demasiado bien. Odio la arena. Es áspera y muy molesta. Además, se te mete por todos lados. Creo que ya he oído eso antes. También hay una chatarrería al oeste de aquí. Es un buen sitio para buscar piezas, pero dicen que es un sitio peligroso. Muy bien, echaré un vistazo. Muchas gracias por tu ayuda. De nada. Buena suerte. Una planta. ¿Qué planta tan rara? Y la radio, yo supongo que todo me dirá que no lo toque. No toques eso. Y el matraz también, ¿no? No toques eso. Vale, pues nada. Química, aquí está la química. ¿Qué vive dentro del avión? No. Hombre, aquí está el Salvador. ¿De qué habla? Perdón, ¿te conozco? Las noticias corren como la pólvora. Ya me he enterado de que estás intentando reparar la aeronave de Trotamundos para ir a Megacity y rescatar a tu amigo. Y para eso necesitas mi ayuda, ¿verdad? Correcto. Iba a preguntarte si tenías líquido refrigerante. Estaré encantada de ayudarte, pero no será fácil. ¿A qué te refieres? Puedes utilizar mi kit de químicos para crear el líquido refrigerante, pero hay un pequeño problema. Mi vaca butariana, butaniana,
no puede evitar comer todo lo que pilla. Esta vez se ha tragado una de las válvulas de mi kit y así es imposible utilizarlo. Por si fuera poco, mi vaca tampoco se encuentra bien, por lo que hay que encontrar la forma de ayudarla. Entonces hay que sacar la válvula de dentro de la vaca. Entiendo. ¿Qué opciones tenemos? Por aquí hay un alquimista que se dedica a curar animales de vez en cuando. Prueba a pedirle una poción. Yo creo que podrá ayudarnos. Mientras, yo me quedaré vigilando a la vaca. De acuerdo, me pongo en marcha. Cura a la vaca de la química. Vale, pues nada, ahora sí podemos hablar con el alquimista. Él sí nos puede ayudar. Vale, a ver, dame algo para curar a la vaca. Hola, ¿has encontrado lo que buscabas? La vaca de la química está enferma. Se comió una de las válvulas del kit. ¿Puedes ayudarnos? Déjame ver. Se puede probar con una poción de rana toro. Es algo que suele funcionar. ¿Qué es eso? Bueno, lo hemos visto antes, la rana. Es una poción que utilizo cuando las vacas les duele la barriga. Después de bebérsela, las vacas vomitan lo que sea que tuviesen en el estómago. Es bastante sencillo. Aunque también es un poco asqueroso. Pues sí. Vale, ¿cómo lo hacemos? Primero hay que encontrar una rana toro en el desierto. ¿Qué es una rana toro? Son animalitos pequeños y saltarines de color amarillo. Suelen encontrarse en los lodazales y en las heces de las vacas butanianas. Cuanto peor huela, mejor. Vale, intentaré encontrar alguna. De acuerdo, buena suerte. Avísame cuando la hayas encontrado. Pues venga, ya sabemos dónde está la rana. La rana está aquí. Sí, pero no va a ser fácil de atrapar. Tengo que encontrar la forma de atrapar a la rana toro. Vamos a ver si hace algo, algún... Está comiendo moscas. Y vemos que en la caca de la vaca esta hay moscas alrededor. Pero claro, él no va a querer coger la caca. No pienso tocar eso. Ah, un palo. Ah, ya está. Ya está. Un palo. Madre mía, lo que hay que hacer. Con los ojos cerrados, ¿eh? Ah, mira, soltar el palo pone. Yo se lo iba a llevar a la rana, pero no, es soltar el palo aquí. Ahora se come las moscas, ¿no? Y yo la puedo atrapar. Ahí está. Ya tengo la rana. A las moscas le gusta la caca. A la rana toro le gustan las moscas. Ya la tengo. Llevémosle esto al alquimista. Vale, vamos a darle la rana al alquimista. No me parece buena idea, como que no. Se suponía que tenía que dárselo a él, ¿no? Tengo la rana. Genial, ahora necesitamos una semilla de planta bailarina. Planta bailarina,
te lo estás inventando. Karate. Sí, lo cierto es que el nombre parece de coña. Han aparecido muchas cosas extrañas desde que la radiación lo bañó todo. Cosas que no te podías ni imaginar. La rana todo es venenosa, así que necesitamos la semilla para neutralizar la dosis. ¿Y cómo se saca la semilla de la planta? Es una planta bailarina. Tan y como el propio nombre indica, le gusta bailar. Cuando se emociona, suelta la semilla. ¡Pues qué asco! Necesitamos música para que suelte la semilla. No puedo simplemente arrancársela con la mano. No, no y no. La planta es muy sensible. Y si hicieses eso, se llevaría un disgusto. Es la única amiga que tengo aquí, en mi soledad. ¿Y si usamos la radio que hay en la mesa? La idea no es mala, pero no funciona. Ya, claro, ¿cómo no? ¿Cómo dices? Nada, nada. ¿Dónde puedo arreglarla? Ve a ver al mecánico. Quizá pueda arreglarla, aunque no creo que vaya a ser fácil. Vale, allá voy. Ahora sí me deja llevarme la radio, ¿verdad? Tengo que empezar a cobrar por arreglar la vida a todo el mundo. Sí, es verdad. Todo el mundo le pide favores. Pero bueno, recibí algo a cambio. ¿Cómo me alegro de volver a ver a mi viejo colega Fred? Me alegra mucho de haber podido ayudar. Y nada más, si le doy la radio... Vale, arréglala. No me parece buena idea, la verdad. Ah, espérate. La mesa de trabajo. Me ha dicho que podía usarla cuando quisiera. Y sus herramientas también. Ah, vale, a ver, ¿qué es esto? Vale, ya veo. A ver. Sí. Cada uno de estos sitios tiene tres componentes. Aquí veo tres aquí. Tres aquí. Y bueno, tres aquí. Como sea. Y supongo que habrá que apagar todas las luces, ¿no? Y la roja es lo peor que puedes poner. Y me imagino que te va diciendo dónde está correcto y dónde no. Vale, ahí se está bien, porque he apagado estas dos luces. Y la de abajo también. Aquí he apagado esta y esta. Pues a lo mejor es correcto. Y esta, no. No, mira, todas estas están apagadas, pero esta está mal. Eso significa que este que está aquí no puede ir. En esa columna no puede ir. Y en esta tampoco. En esta sí. Y en la de abajo no, o sea que se limita a esta zona. Vale, vamos a probar con este. Ese puede ir ahí. El único sitio donde puede ir es aquí. ¿Y este puede ir ahí? No. ¿Y ahí? Tampoco. Ahí está. Uno está hecho. Vale, vamos al de arriba. Hay que ir uno por uno, viendo dónde puede ir cada uno. Este, aquí no puede ir, y aquí tampoco.
Ahí sí puede. Solo puede ir en estos tres. Entonces, ¿van así? ¿Todos juntos? Pues sí, van todos juntos. Vale, ahora toca este. En el de arriba no puede ir ninguno. Y en el de la izquierda tampoco. Así que solo pueden ir aquí. Hay que mezclar estos tres. Y meterlos todos ahí. Ahí caben. Ahí caben. Aquí caben. No. No, ahí tampoco. Porque arriba no caben, ¿no? No, arriba no puede ir ninguno. No, ninguno. Ahí estamos. Vale. Radio arreglada. Volvemos con el alquimista. A ver si con la radio. Y ahora que se lo doy a él. No. Pero bueno, puedo hablar con él. Tengo la radio. Estupendo, ponla en la mesa y enciéndela. Tengo muchas ganas de ver esto. Vale. No. No le da la gana. Ahora. Al juego le faltaría... ¡Qué bueno! Y ahí tenemos la semilla. Vale, eso ha sido una pasada. A veces las frases se van. Se van de la pantalla y no se pueden leer. No todas las frases salen en los diálogos. Solo son diálogos con personajes. Así que esa frase que se ha ido por la derecha no la puedo leer. Pero bueno, ha dicho que ha sido una pasada. Y ya tengo la semilla. Lo que iba a decir antes es que hay muchas veces... Bueno, muchas veces no. Cuando tú arrastras un objeto, si pones el nombre encima pone mesa. Pero si arrastras el objeto no pone el nombre en lo que lo vas a usar. Así que nunca sabes si estás seleccionando correctamente el objeto. Lo lógico sería que al arrastrar encima de la mesa pusiera también mesa. Para saber cuándo estás pulsando encima de la mesa. A ver, tengo la semilla. ¡Wow! Le encanta el heavy metal. Ya te digo. Ahora enciende la caldera y ponla a una temperatura de 100 grados. Mete la rana y la semilla en la olla. Puedes extraer la poción si usas el matraz que hay en la mesa. Ya que has hecho tú todo el trabajo, no te cobraré por la poción, sí, encima. Colocar la rana y la semilla en la olla, ¿entendido? Ten cuidado con la temperatura. Que no esté demasiado caliente ni demasiado fría. Si te equivocas, no se cocinará correctamente. 100 grados, vale. Vale, el matraz está ahí. Y la caldera. Bien grado. Ahora hay que echar la rana o no sé si la semilla y la rana. No sé si el orden es importante. Pero supongo que no. La rana viva ahí dentro.
Y ahora con el matraz llenamos la poción. Medicina. A ver, si hablamos con el alquimista, ¿qué dice? Hecho. Gracias, alquimista. Ha sido un placer. Siempre se agradece algo de compañía. Espero que puedas encontrar a tu amigo. Y yo vendré de visita de vez en cuando. Eso espero. Cuídate. Hombre, si Megacity está tan lejos, no creo que vayas a volver. A no ser que al final del juego vuelva aquí a vivir aquí, porque ha hecho amigos, ¿eh? Bueno, vamos a hablar con la química, a darle la medicina a la vaca. Y a que escupa la válvula. Bueno, más que escupir, la vomita. ¡Hala! Genial, cógelo y úsalo en el kit de químicos. No toques eso. Entonces, ¿qué? ¿Tengo que hacer así? No. Me ha dicho que lo use, pero no me deja. Tengo la válvula. Genial, adelante. Eres libre de usar el kit de químicos. ¿Sabes cómo funciona? Soy un robot de mantenimiento. De laboratorios no sé lo justito. Lo primero que hay que hacer es coger el matraz azul. Después abre el kit. Una vez abierto, tienes que mezclar el líquido amarillo y usar la válvula para soltarlo y mezclarlo con el matraz azul. Así es sencillo. Mezclar el líquido amarillo, soltarlo con una válvula y mezclarlo con el matraz azul. Entendido. Ahí está el matraz azul. Vale, ahora sí que me dejará usar el kit de químicos. Vale, ya veo. Hay que dejar los tres puntos amarillos dentro de los círculos amarillos. Pero claro, están mezclados entre ellos. Esto va a ser... Vale. Estos dos los tengo. No, ahí no. Ahora sí. No. Si pongo la válvula... Sí. Sale el amarillo. Y ahora dice, hay que mezclarlo. Ah, espera. Hay que mezclarlo con el matraz azul. Sale verde, lógicamente. Y eso es el líquido refrigerante. Ya está. 3 de 4. ¿Y ahora qué? Lo conseguí. Gracias por tu ayuda. No sé qué habría hecho sin ti. Ha sido un placer. Gracias por curar a mi vaca y arreglar mi kit. Te deseo mucha suerte en tus aventuras. Espero que encuentres a tu amigo. Mantén todos tus artilugios lejos de la vaca. Esa cosa engulle todo lo que se le pone por delante. Sí, intentaré tener cuidado. Ahora decía que había una chatarrería. Ah, aquí está. Chatarrería. Va por ahí. Trotamundo dijo que encontraría una batería en la chatarrería. Sí, pero también dijo que había una araña.
plataforma magnética. Un cuerpo está hecho de cobre. Eso no va a ser suficiente, claro. No. El magnetismo no va a funcionar. Uf, lo que pasa es que va rápido, a ver. Voy a leerlo otra vez. Sí, supongo que dirá eso. No va a ser suficiente para levantarme. Cruce, plataforma magnética, contenedor metálico. La tapa de este recipiente de metal parece ser magnético, incluso tiene un asa. Ah, vale. Ahora sí sale, ¿no? Esto podría serme útil. Imán. Ahora sí. Ahora llegaré al otro lado. No. Antes levantó la mano de manera automática. A lo mejor. Sí, hay que usar el... Hay que usar el asa, pero si no... Vale, ¿y ahora cómo salgo de ahí? ¡Qué miedo da este sitio! Esta cinta transportadora llega hasta el horno. Caja de herramientas. Una Game Boy. Esta caja está llena de todo tipo de cosas. Hay una Game Boy, una cinta VHS del año de la pera. ¿No? Ah, eso sí. ¿Y esto qué es? Ah, ahí había que pulsar. Con pulsar bastaba. Una batería y un engranaje. Esto podría serme útil. La Game Boy y la cinta, ahí se quedan. Botella vacía. Asiento eyectable. Así es como voy a salir de aquí. Anda, mira, un asiento eyectable de un viejo caza, una reliquia de la Gran Guerra. Activador de eyección. Uy, ahí está la araña. Un generador. No toques. Bueno, ahora... Ah, mira, por lo menos no me ha atacado de entrada. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? ¿Cómo te atreves a invadir mi reino? Siento mucho molestarte. Estoy buscando una batería. Es para reparar la aeronave de Trotamundos. ¿Podrías ayudarme? Dame una buena razón por la que debería ayudarte en lugar de desmontarte aquí mismo y quedarme con todas tus piezas. Qué amable, ¿no? ¿Hay algo del mundo exterior que pueda ofrecerte a cambio de una batería? No, aquí tengo todo lo que necesito. Aunque bueno, ¿qué te parece si me quedo con tus piernas? ¿Sería posible? No, me da que eso no va a poder ser. Nunca cuela. Bueno, pues si no hay posibilidad de negociar, me marcho. Bueno, espera. Quizá puedas ayudarme con algo. ¿Con qué? Antaño, hace mucho, me dedicaba a crear cristales brillantes a partir de chatarra. Era la única forma que tenía de divertirme. Sin embargo, con el paso del tiempo, se me ha ido olvidando cómo se hacía. No hay nadie por aquí que te pueda recordar el proceso. Aquí ya no viene nadie. Por algún motivo que no llego a comprender. Sí, claro, por algún motivo que no llego a comprender, dice. Parece que todo me tiene miedo. Si lo único que haces es decirle que te va a arrancar las piernas. Por algún motivo, dice. Vaya, me pregunto por qué será.
¿Cómo has dicho? No, no, nada. No pasa nada. Buscaré la forma de fabricar esos cristales brillantes. ¿De verdad haría eso por mí? A cambio, me gustaría que me diese una de las baterías. De ese modo, salimos todos ganando. ¿Qué me dices? De acuerdo, amiguito. Me has hecho cambiar de opinión. No te arrancaré las piernas por ahora. Demuéstrame de que eres capaz. Hágase la luz. Si quieres conseguir la batería para el motor, tendrás que encontrar la forma de crear cristales brillantes para la araña. Vale, tenemos un horno con una cinta transportadora y tenemos una botella vacía. Dice, esta cinta transportadora llega hasta el horno. Si ponemos la botella... No. Sí, no. ¿Y al horno directamente? No. Ahora sí. Es lo que decía antes, como no sale el nombre del objeto al que estás apuntando, no sabes cuándo apuntas a lo que quieres. Y eso solo pasa cuando arrastras un objeto del inventario. Ha salido algo, ¿no? Cristal fundido. Bien, ya hemos fundido esta cosa. ¿Y ahora qué? ¿Esto no es suficiente? ¿No es el cristal que quería? No me parece buena idea, la verdad. Vale. Activador de eyección. ¿Ya? Sí, con eso basta. Y está unido a un generador. A este generador le faltan varias piezas. No queda otra que arreglarlo para poder usarlo. Ah, yo tengo aquí la que falta, el engranaje que falta. Vale, pues hay que hacer... Bueno, lo típico. Poner los engranajes en su sitio. ¿Ya está? Sí. No. La batería... Aquí hay un recuadro. Vale, aquí van cables. Aquí está el encendido y se junta con un... Ah. Ahora. El asiento eyectable está listo. A ver de qué es capaz. Pero me falta la batería, no puedo irme. Tanque tóxico. Son residuos tóxicos. Supongo que diría, yo no voy a... Yo, algo. Yo no me voy a acercar, no voy a meter la mano, lo que sea. Si meto el cristal, son residuos tóxicos. Pero lo ha metido dentro. Y ha salido... Venga, no. Fundir botellas y sumergirlas en tóxicos. Esa era lo que había que hacer. O sea, esa es la receta para crear un cristal brillante. Se lo doy. Aquí tienes, araña. Vaya, eso sí que no me lo esperaba. Así que el truco era fundir botellas y sumergirlas en residuos tóxicos. ¿Quién lo iba a decir? Sí, ese es el truco. Aquí tienes, amiguito, tu batería. Te la has ganado. Espero que sea útil. Voy a tener que pensarme mejor lo de no dejar que nadie se acerque a mi reino. Deberías. Los robots tenemos que permanecer unidos. Quizá tengas razón. Vale, ya tengo los cuatro objetos. Líquido, chip, batería y conector. Y ahora hay que reparar la aeronave. Ya me puedo ir, ¿no?
Vale, ¿a dónde debería ir ahora? Pues a reparar el motor. ¿Dónde estaba? No sé si tendré que hablar con el Trotamundos antes. Ya he reunido todas las piezas. Buen trabajo, colega. Nunca pensé que llegaría el día en que volviese a ver volar a la vieja Berta. Lleva todas las piezas a la mesa de trabajo y colócalas igual que en el holograma. No debería ser muy complicado. Entendido. ¿Podrías echarme una mano con las reparaciones? Lo lamento, colega. Mi cabeza ya no está para esas cosas. Me da que tendrás que resolverlo por tu cuenta. Juraría haber dejado un papel con anotaciones en alguna parte. Si lo encuentras, seguro que te será de ayuda. Vale, no te preocupes. Yo me encargo. Buen chico. Pues nada, a la mesa de trabajo. Vale, entonces tengo... O sea, el aparato refrigerante hay que conectarlo con estos dos tubos, con el cable y con el cable líquido. Y hay que conectarlo a la batería. Pero los cables no se pueden cruzar. Lo dice aquí. El segundo paso es el conector. A ver, el conector. El conector sí puede hacer que se crucen los cables. Entonces, si coloco el conector aquí, que iba conectado a la batería. Ahí va. No sé si lo he puesto bien o está al revés los cables. Líquido refrigerante. Luego dice el chip, el líquido refrigerante. Y el aparato refrigerante van conectados. Esto no se puede colocar. Ah, vale, claro, el líquido refrigerante va dentro del aparato refrigerante. Y el chip. Ah, va ahí. Vale, algo he hecho mal. Me da a mí que he puesto del revés los cables. Sí. Este cable va aquí. Y ese va ahí. Vale, ya estamos. ¿Y ahora qué? La hora del detective. Recopilemos información sobre Joe. Tela. Aceite. Alcohol. Es muy temprano para ponerse a beber. Cigarrillos y un mechero. A ver, tela más alcohol más cigarrillos, un cóctel Molotov. A ver, sí, cóctel Molotov. Si lo enciendo, no me va a dejar encenderlo por ahora, porque no se lo puedo tirar a este, ¿verdad? No,
Vale, ¿qué más hay? Esto no es nada, el cable no es nada. Una caja. ¿Qué diablos estás haciendo? Casi me das con la caja, ten cuidado. Por poco, la caja casi golpea la lámpara. Necesito que el suelo resbale un poco más. Ajá. El suelo. ¿Dónde está? Aquí, aceite. Aceite con suelo. No. Creo que eso le ha dolido. Lo siento, tío, pero tengo que cruzar. Que descanses. Si yo piso el suelo... Ah, debería resbalarse. Estaría bien que pisara el aceite y se resbalara. Agente, no puedo hablar con él. No, no puedo hablar con él. Ni despertarlo, ni nada. Vale, ahora tengo que cruzar el monitor del puente. Ah, hace falta poner una mano, pero es una mano de lagarto. No. No consigo que funcionen los controles del puente. Parece ser solo para lagartos. Y a la gente esto no lo puedo arrastrar hasta allí, ¿verdad? No. Monitor magnético. Hay una barra. A ver. Esto llevará... Sí. Vale, voy a usar la barra esta. La voy a usar como puente. ¿Y los demás controles? ¿Sirven para algo? No veo motivo para usar eso ahora mismo. Vale, pues ya está. Era eso lo que había que hacer. Están atacando a ese pobre robot. Debo ayudarle. Coche de policía. Oh, ya sé, ya veo. Ya veo. ¡Hala! Bien, tú lo has querido. Quedas arrestado. ¿Qué esperaba? Otra vez se queda sin batería. Vale, nos han arrestado. ¿Y ahora qué? Cubo, cama, barrotes de la prisión, robot, batería, inodoro y papel higiénico. Vale. ¿Puedo atascar el inodoro con el papel higiénico? No me parece buena idea. No. Bueno, y lo abre, a ver. Porque a lo mejor está cerrado. Es un retrete sin más. Ah, sí lo abre. Ahora, espera. Papel higiénico. Ala, adentro. Lo va a atascar. No, ah, qué asco. No lo va a atascar. ¡Puaj! Papel higiénico mojado. Vale, pues ya me servirá de algo el papel higiénico mojado. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Por qué me has ayudado? No tenías por qué hacerlo. Bueno, no podía quedarme de brazos cruzados mientras veía cómo esos policías te daban una señora paliza. Te lo agradezco mucho. Las cosas van de mal en peor. Los robots están empezando a enfrentarse los unos con los otros.
¿Por qué has venido a Mega City? Estoy buscando a un amigo. Los soldados se lo llevaron y lo tienen detenido en algún lugar de Mega City. No sé dónde está, pero debo encontrarlo. Me salvó la vida. Lo siento mucho. Si se lo llevaron los soldados, lo más seguro es que lo tengan en su base. Está muy lejos. Está al otro lado de la ciudad. Pero me temo que tengo malas noticias. No hay forma de salir de esta celda. Siempre hay guardias vigilándola y es imposible romper los barrotes. Seguro que hay alguna forma. ¿Tienes algo que podamos usar para escapar? Lo único útil que tengo es el cargador de mi batería. Trabajo como batería portátil en una obra. Cuando está enchufado es bastante potente. Quizás puede sernos útil. Los barrotes de metal tienen una cerradura electrónica. Si logramos conectarla a tu cargador, quizás podamos salir de aquí. Buena idea. Si encuentras un cable, avísame. Vale, voy a buscar. Localiza la base militar. Tienen a Joe encerrado en la base militar de la zona. Debemos encontrar su ubicación. Pero primero hay que escapar de aquí. Debería poner algo así como escapa de la celda o algo así. Porque si no... cama. Hola. Bueno, no sé de qué ha servido eso. Y el cubo. ¿Saltará de la cama al cubo o algo así? Saltar desde el cubo. Vale, ya tenemos el cable. Ya tenemos el cable que nos hace falta. Se lo damos a la batería. He encontrado este cable. ¿Crees que podría servir? Sí, ese servirá. Ahora tenemos que encontrar algo que nos permita conectar el cable a los barrotes. Por ejemplo, algo húmedo que actúe como conductor de la electricidad. Vale, ya sabemos el qué. Vale, a ver qué se me ocurre. Tenemos el papel higiénico mojado. Genial, ya tenemos la forma de unir el cable a los barrotes. Si queremos fugarnos, también tenemos que librarnos del guardia. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué guardia? Intentaré tenderle una trampa. Vale, manos a la obra. Ah, lo llama. Ya se ha cargado a dos guardias, ¿eh? Comisaría. Vale, y el otro robot lo deja, se queda ahí. ¡Qué bueno esto! Interruptor. Vale, cada vez que apago el interruptor... él tiene otro aquí. Menos cuando bebe. Vale, si salgo... no es seguro caminar, ¿no? No me deja caminar. Claro, y si voy aquí... creo que puedo salir por aquí. El perro se mete en medio. Y me pilla. ¿A dónde te crees que vas? Vale, me pilla. ¿Qué puedo hacer para distraerlo? Ah, el cubo este.
Comida para perros, vale. Entonces, el camino por aquí. Y le doy comida que se va. No. No. Se la puedo lanzar. Y vuelve de nuevo a por más comida. ¿Qué hago? Ay, si se la tiro por ahí, ¿se meterá por el agujero? No. No. Por esa zona no. Por aquí tampoco. ¿Y si lo tiro fuera? Se va. Y este va detrás. Por ahí no puedo salir. Ah, me pilla. Me tengo que meter por la basura. Pero bueno, ya sé. Entonces, recojo la comida del cubo. Le la tiro fuera. No, me ve. Hay que apagar la luz antes, a lo mejor. Vale, a lo mejor el orden es tirarle la comida, apagar la luz. Vale, se vuelve a encender. No, vuelve de nuevo. ¡Ay! El juego se rompe. El juego está fatal, ¿eh? Por fin, larguémonos de aquí. Ahora sí. Eso era. Oh, tío, menuda peste. Claro, esta es la basura. Tubería. Tinta adhesiva. Gancho. No llega. Hay una llave y una caldera. Caja amarilla, caja roja, caja naranja. La llave está demasiado alta, no llego. ¿Y si uso la tubería? No hace nada. ¿Y si uso el gancho con la tubería? La cinta adhesiva con la tubería y le engancho. Vale, le pongo el gancho y ahora llega. No llega. Ahora. Y esa llave será para la caldera, que se ve ahí una cerradura. Está cerrada. Esta llave va a ser de la caldera.
Vale, puedo mover los tubos y puedo mover los cilindros. Y puedo mover la válvula. ¿Pero para qué estoy haciendo esto? A ver, la caja amarilla. Aquí hay ruidos a la izquierda. Caja naranja, caja roja. Ah, ese es el que está haciendo los ruidos. Granada. ¿Me puedo llevar las granadas? Sí, me las puedo llevar todas. Esto podría serme útil. ¿Cómo puedo llegar al otro lado? Ah, sí. Vale, vemos que la tubería lleva hasta aquí y sale vapor. Y ya hemos visto antes que había tres sitios donde podíamos poner la válvula para darle vapor o quitárselo. Tenemos también un tanque de madera. ¿Me puedo meter detrás? Me pilla. Vale. Vale, vale, ya veo. Uy, tengo que volver a empezar, pero bueno. Hay que librarse de ese antes. A ver, cinta adhesiva. El gancho. Esto me llevo la llave. Y sigo teniendo la tubería con el gancho. Vale, vemos que en el otro lado hay tres tubos donde sale vapor. Entonces, ¿puedo hacer...? ¿No? ¿Así? ¿Puedo hacer que de esta válvula salga el vapor a lo bestia hacia el otro lado? Porque esto enfría. Me interesa que salga vapor. Entonces, este que está aquí y este que está aquí son los que alimentan a estos tres, que son de fuego. ¿Esto le hará algo? Vale, volvemos a ponernos en marcha. Necesito las granadas. Para algo necesito las granadas. Tanque de madera y nada más. Pesa demasiado. Tiene un grifo vacío el agua, ya no pesa tanto. Ahora sí. Y se va a escapar por las alcantarillas. Canal.
No puedo abrir eso con las manos. Tengo la tubería. No puedo abrirla con esto. Solo tengo las granadas. ¿Me estás diciendo que vas a abrir una alcantarilla con granadas? Pues sí. Fuga. Hecha. Debemos salir de las instalaciones de la policía. Y solo nos queda encontrar a Joe ahora. Cuerda. Tijeras. Esponja. Otra cuerda que está sujetando la barca. Oh, me ha pillado. ¡Hala! No pienso dejar que me enchironen por tu culpa. Me pilla. Si llego hasta allí, me ve. ¿Pero por qué me ve? Si está de espaldas. Suelo. Cuando pisa el suelo es cuando me ve. Ahora hace ruido, seguramente. Tú te vas de vuelta a la cárcel. Hace ruido. Vale, a ver, la cuerda. ¿Y si corto la cuerda? Me ve igual. Ha cortado la cuerda. Ahora tengo dos cuerdas. Y dos esponjas. Ah, se va a hacer unos zapatos de esponja. Sí, zapatos de esponja. Así no le oye. Y ahora sí que puedo cortar. Y la barca sale disparada. Y este saldrá detrás, ¿no? Vale, ya no necesito las esponjas ni la cuerda. Ah, pero me quedo con las tijeras, cuidado. Suelo. Botón. Ah, primero la caja, claro. Y luego la caja metálica. Vale, ahora que salto y le doy al botón. Pues no. Será al revés. Primero darle al botón, porque tarda un ratito en que el gancho salga hacia arriba. Así que primero le doy al botón y luego subo. Pata patoco.
Hala. Estoy en un restaurante, ¿no? De sushi, parece. Creo que he noqueado al chef. El cocinero. Pobrecito, seguro que estará bien. Vale, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Saque. El almacén. A ver. Ah, mira, eso es lo que hay que hacer. Pero este de abajo sí puedo. Vale, este está. Estos dos no puedo porque está este que está aquí. Este está. Ese también, vale. Ahora está libre. Ahora tenemos libre estos dos. Ese puedo abrirlo. Ese también. Ya tengo libre este. Y puedo abrir este que está aquí y es el último. Bien, siguiente. ¿Cuántos serán? Esto de aquí es nuevo. Ahora habría que quitar este. Ya está. ¿Qué me queda? Ese y este de aquí. A ver, ¿qué tenemos? Un botiquín. Con somnífero, vale, ya veo cómo, por dónde va esto. Hay que librarse del oficial, este que está aquí. Esto podría serme útil. Menú de sushi. Vale, lo que hay que hacer es o echarle somníferos al sake o al sushi. Vale, aquí me dice cuáles son los menús, pero no puedo tocar el sushi, no puedo hacer ningún plato. Si le echo los somníferos al sake, sake adormecedor. Vale. No sé lo que dicen. Si le doy el sake a esta gente. Es mi jefe el que quiere hablar contigo, yo no. Ah, vale. Ah, eso es lo que decía antes, que quería hablar. ¿Tú quién eres? ¿Dónde está el chef? Está descansando, soy el sustituto.
¿En qué puedo ayudarle? Bueno, tanto da. Ponme un menú de sushi, uno y uno y rapidito. Cuando acabes, atiende a mi amigo. Marchando. Vale, ahora sí puedo cocinar. Entonces, tengo que preparar un menú de sushi, uno. ¿Qué es? Mesa de sushi, a ver. Esto es un rollo, ¿eh? Vale, parece que hay una especie de tostada debajo. ¿Y cómo lo hago? Mira, ha cortado algo. Algo ha hecho. Creo que este de aquí es la combinación de estos dos. Creo. O es arroz. Es que no sé cómo se hace. Y este será para tirar el... Si algo te sale mal, lo tiras por aquí y lo deshaces. Pero claro, primero hay que saber cómo hacerlo. A ver si hace algo en algún momento. A ver si por lo menos sé cómo se hace. Mira. Ah, mira. Algo ha puesto en la mesa. Vale, ¿por qué solo puedo poner el pulpo y el pescado este? Lo demás no me lo permite. Estoy tirando una cantidad de comida. Lo único que me deja poner aquí es el pescado y el pulpo. Bien. Mira, ya puedo colocar algo. Es que al parecer hay que colocarlo justo en el sitio correcto. Vale, ¿qué diferencia entre estas dos tablas? Ah.
Bueno, ya sé hacer algo. Yo, este está mal. Este sería el 2. Hala, a la basura. Ahora ya no puedo colocarlo, ¿por qué? Quizá esté compuesto por tres... A ver... No, dos capas no son. Quizá cada uno tenga tres componentes, porque veo tres cosas. No, aquí tiene cuatro. Sé que esto va arriba. Hay cosas que sí, cosas que no me deja. Ese parece que es el primero. Yo creo que esta es la tabla de servir, así que ese sería el primer plato, ¿no? El primero. Este es igual que este. Vale, el segundo. Este va fuera, pues este no me vale. El segundo sería... Creo que es arroz lo que hay debajo. Ese no es. Ese sería este que está aquí. Entonces, ¿qué es eso que le he puesto encima? ¿Es pulpo? Es pulpo. Y luego va un alga de estas, ¿no? Ese sí es igual. Vale, creo que este es el segundo. Y el tercero no sé lo que es. Sé que arriba va estas huevas. ¿Pero qué es lo que hay debajo? No, pescado no. Arroz, es que lo único que puede llevar es arroz. Arroz con arroz. No, ese no es. Y dos capas de arroz no vale. Porque parece que esto es muy ancho. Contra.
La base siempre es arroz. Siempre. No se puede empezar por otra cosa que no sea arroz. Así que... esto de aquí tiene que ser arroz. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es eso! ¡Ah! Lo que me ha costado. Vale, dice, listo, llevémoselo. ¿Lo tengo? No lo tengo. Sí. A ver si es eso. Ahora me dice, no, eso no es. Has tardado lo tuyo. Venga, ahora atiende a mi amigo que está muerto de hambre. Vale, ahora tengo que hacerle el menú 2. Quiero el menú sushi 2. Espero que no tarde tanto como el primero, rápido. Vale, pues creo que ya he aprendido. A ver, el 2. El 2 es como siempre arroz. Y siempre es arroz. Y el que lleva arriba es... pescado. Sí. Este es 1. Luego lleva... esto más esto... no, va primero con una hoja. Creo que ese es el segundo. Y el tercero creo que es pulpo lo que lleva. No. Va a ser una... no, yo diría que no. Creo que es eso. Vale, que esto fuera. Con otra hoja. Vale, listo. Una vez que se sabe el truco, pues ya está. Ahora me pedirá el sake y le daré el sake este adormecedor. Le doy el sake. Ah, solo le ha servido a uno. Vale, le sirve a los dos el sake y se tienen que quedar fritos ahora, ¿no? Listo, es hora de irse. Oficial, no creo que quiera hablar con ellos, pero tampoco se les puede robar nada. Parece que la puerta está cerrada. Ah, la tarjeta, no la había visto. Se le ha caído una tarjeta. Por fin estoy fuera. Ahora a buscar esa base. Una cabina. No hace nada. Ah, ha soltado una moneda. Pues nada, me quedo con la moneda.
Esto podría serme útil. Ay, mira el perro aquí. Vale, tenemos el vendedor. Muy buenas, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Vienes a por comida para tu amo? ¿Qué amo? Mis disculpas, di por sentado que venías a por comida para alguno de los oficiales. No, en realidad estoy buscando una forma de llegar a la base militar. ¿Sabe dónde está? ¿Por qué diablos quieres ir allí? Es un suicidio. Ha secuestrado a un amigo mío. Creo que lo han llevado allí. Entiendo. En ese caso, te recomiendo coger el ascensor que encontrarás en el piso de arriba y luego cruzar el puente. La estación de tren está cerca de aquí. Pues para allá que voy. Muchísimas gracias. De nada, por cierto, si ves a uno de mis robots de cocina, dile que venga a trabajar, que ya llega tarde. Así lo haré, gracias. Vale, pues dice que tengo que subir por este puente. Ir en el ascensor. Porque por aquí... Y el gato más extraño. ¿Por qué? Ah, ese es el robot de cocina. El que nos ha pedido que vaya con... Hombre. Si este le está torturando, no creo que vaya a trabajar. Habrá que salvarlo. Estoy seguro de que ya he visto antes a este perrito, sí. Robot de cocina. No te metas o acabarás mal. Un amigo en apuros. Están atacando al robot de cocina. Hay que ayudarle. Vale, no puedo hablar con este robot. No puedo... No puedo caminar. Y solo tengo una moneda. Si se la doy, no va a hacer nada. Si se la lanzo, tampoco. No puedo hablar con el robot de cocina. Algo hay que hacer con el perro, seguramente. Si compro comida y se la doy al perro o se la lanzo, el perro saldrá corriendo igual que antes. Vamos a ver. ¿Seguro que no quieres comprar nada de comer? No, gracias. Pues yo diría que sí. Vamos a darle la moneda. Muy buenas, ¿qué podría comprar con esta moneda? ¡Wow! Sea una moneda de antes de la guerra. No son de mucha utilidad hoy en día. Te llegaría para comprar un pez. ¿Lo quieres? Pues sí. No, esto es para el gato. Esto es para el gato. Y el gato va a salir corriendo y el perro va a salir detrás. ¡Hala! Nunca pensé que llegaría a secuestrar un gato. A ver, esto lo usamos. No sé si con el perro o con el robot. Así aprenderá. No me parece seguro tocarlo. Había que localizar el botón de apagado. El botón de apagado. Aquí hay un cuadro eléctrico.
Y será otro puzzle, seguro. Pues no, simplemente con tirar de la palanca suficiente. Venga, vamos a hablar con él y a decirle que vaya a trabajar. Muchas gracias. Por un momento pensé que no lo contaba. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te atacó ese robot? Estoy ocupando su antiguo trabajo en el puesto de comida. Y como corren tiempos difíciles, no se lo tomó muy bien. Entiendo, me alegro de haberte podido ayudar. Muchas gracias de nuevo, nunca lo olvidaré. Ya está. Por cierto, tu jefe te está buscando. Iré enseguida, en cuanto recupere un poco el aliento. Vale, pues ya está. Yo creo que aquí... no me va a dar nada. Yo creía que me daría algún objeto o... no sé. Vale, tenemos aquí una lata. Aquí está la puerta y será la puerta del tren. A8. Hola, ¿estás bien? No, no lo estoy. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? Estábamos grabando un concierto y de repente aparecen unos tíos y detienen a dos miembros de la banda. Estamos acabados. Lo siento mucho, ojalá pudiese ayudarte. Ahora mismo no tengo ganas de hablar, lo siento. Vale, están grabando un concierto. Este es A8 y este es A7. Hola, ¿cómo estás? Mal, esto es un desastre. ¿Qué ha pasado? Los oficiales han arrestado a dos miembros de nuestra banda. Ya no podemos dar el concierto y el jefe va a despedirme. No sé qué hacer. Lo siento mucho. Sé que no es un buen momento, pero ¿sabes cómo puedo llegar a la base militar? Sí. Tienes que coger el tren que ve detrás de nosotros. Necesitarás una tarjeta de acceso igual que la mía. Como doy conciertos, me permite ir a donde quiero. Vale, ya sabemos de dónde tenemos que sacar la tarjeta de acceso al tren. Aunque eso de dar conciertos me da que se va a terminar pronto. No tengo ninguna tarjeta. ¿No hay otra forma? No que yo sepa. Dudo mucho que vayan a permitirnos a los robots pilotar aeronaves en un futuro cercano. ¿Podrías dejarme la tuya? Lo siento, tío, no puedo. Me metería en un buen lío. ¿Y si te ayudas en el concierto? ¿Sabes tocar el teclado? Seguro que puedo hacerlo. No será tan difícil. Aún así, nos faltaría un cantante para los coros. Seguro que encuentro a alguien, déjamelo a mí. Vale, escucha. Si me ayudas con el concierto, prometo darte mi tarjeta. Me voy a meter en un lío de narices, pero peor sería no dar el concierto. De acuerdo, te ayudaré, no te preocupes. Pues trato hecho. El gran concierto. Ayuda al artista a reunir a la banda de nuevo. A cambio, él te dará el pase que necesitamos para ir a la base militar. Un monje. Mi colega, ¿tienes algo suelto? Es que tengo que comprarle comida al perro. Lo siento, me encantaría poder ayudarte, pero no llevo nada. Me he enterado del problemilla con los músicos, es una pena. Desde luego que sí, estoy buscando la forma de ayudarles. A cambio, me ayudarán a llegar a la base militar. ¿Por qué diablos quieres ir allí? Nadie quiere acercarse a ese lugar ni con un palo. Es que quiero rescatar a un amigo. Tan solo necesito un cantante de coros para la banda. Vale, tengo una idea. El robot de limpieza que tenemos en la pagoda no canta nada mal.
¿En serio? ¿Crees que querría ayudarnos? Es posible. El problema es que solo sale del edificio cuando ve que hay basura por ahí tirada. Le tiene un pánico atroz a mi perro y por eso no sale nunca. Si consigue que salga del edificio, supongo que podrás pedirle ayuda. Vale, pues voy a probar suerte. Muchas gracias por el consejo. De nada. Si encuentras comida para el canino, te agradecería mucho que se la trajeses a mi perro. Por el camino. Vale, pues... nuevo miembro de la banda. Tendrás que encontrar el modo de sacar el robot de limpieza de la pagoda y lograr que se una a la banda. Hay que conseguir que el robot de limpieza salga de la pagoda. Comida. Vamos a volver atrás. A ver si el del restaurante me da algo de comida. Porque salvé al cocinero y no me dieron nada a cambio, así que... ya es hora de que me deje algo. Que por cierto, el cocinero no está aquí. Hola, perdona que te moleste. Por casualidad no tendrás comida para perros, ¿no? Claro que tengo, toma. Estoy muy, pero que muy agradecido por lo que hiciste por mi robot de cocina. No ha sido nada, gracias. Vale, ¿y dónde está el robot de cocina? Vale, otra vez lo mismo. Le pide comida y le vuelve a dar comida. Comida para perros. Este juego le faltan unos cuantos detallitos como este. Le pides comida para perro y te da otra vez y otra vez. Debería decir algo así que ya tienes, ¿para qué quieres más? Pero no, por ahorrarse ese trocito, pues el juego no está tan bien hecho. Vale, comida para perro, se la doy al monje. No, tampoco. ¿Y la lata? Tampoco. Ah, ahí sí. Ahí sale el robot de limpieza. ¿Puedo hablar con él? Hola, siento molestarte. ¿Tienes un momentito para hablar? Lo siento, estoy ocupado, debo limpiar. Y sale corriendo. Y hay que conseguir que el robot de limpieza salga de la pagoda, pero... ya lo he hecho. Es una pena lo que le ha pasado a esos chicos. Espero que logren solucionarlo. Yo también. Puedo tirar... al robot de limpieza le da miedo a los perros. ¿Por qué no lanzamos a las escaleras de la pagoda para atraparlo? Ah, ya entiendo. Ya entiendo. O sea, voy a buscar otra vez la lata. Latas infinitas. Por eso te dan comida infinita. Por si la malgastas. A ver, si tiro la lata aquí. Y luego tiro la comida para perros en la escalera. Como tiene miedo a los perros. Al volver. Ahí está. Ahora sí puedo hablar con él.
Oye, parece que tienes un problema. Sí, tengo un problema. El perro me aterra. Ese perro me aterra. He oído que cantas muy bien. No se me da mal. ¿Eso qué tiene que ver con mi problema? Verás, tengo unos amigos que necesitan un cantante para su concierto. ¿Podrías ayudarle? Seguro que podrán ayudarte con el tema del perro. Vale, acepto. Volveré a la pagoda al terminar. Listo. El perro sigue ahí, no se va. ¿Y ahora qué? Decirle que ya tenemos cantante. ¿Has encontrado a alguien? Sí, vamos allá. Vale, espero que seáis buenos. Ya verás. Ay, esto es como el Guitar Hero. ¿Hay teclado? Sí, sí, hay teclado. Vale, mucho más fácil con el teclado. Largo es, ¿no? Que hay teclado, porque eso con ratón sería complicado. No es que haya sido el mejor concierto de mi vida, pero puede valer. Muchas gracias, me ha salvado el pellejo que no tengo. Ha sido un placer, la verdad. Aquí tienes la tarjeta de acceso. Suerte en tu aventura. Ahí tengo la tarjeta. Y el robot de limpieza no vuelve. Porque el perro sigue ahí. Venga, es hora de volver a la pagoda. Gracias, pero no hace falta. ¿No hace falta? No. Lleva mucho tiempo sin pasarlo tan bien. Desde luego, es innegable que que se te da bastante bien. Creo que va siendo hora de apostar por un cambio. Ya no voy a seguir sus órdenes nunca más. A darle caña, hermano. Gracias, buena suerte en tu viaje. Pues nada, ya no vuelve a la pagoda. ¿Y el monje qué dice? El concierto ha sido una pasada. Me ha encantado. Y muchas gracias por la comida para el perro. De nada, gracias a ti por tu ayuda. No hay de qué, colega. Bueno, mucha suerte. ¿Y si tiro...? Bueno, vuelve a decir lo del robot de limpieza, le da miedo. ¿Ves? Esta es otra cosa que tendrían que arreglar. ¿Por qué vuelve a repetir lo de que al robot de limpieza? Eso ya pasó, eso ya no hace falta. Muchas gracias por tu ayuda, tío, en serio. Por fin podemos recoger e irnos a casa. Me alegro de haber sido útil. Bueno, tengo que volver al trabajo. Cuídate. Hay que pasar la tarjeta por ahí, ¿no? No. Vale, tengo que entrar.
¿O lo hace solo? Lo hace solo. Vale, busquemos esa base militar. Tarjeta Sigma 7, vale, va a ser la tarjeta de este y no va a dejar que me la lleve, ¿no? ¡Narata! No toques eso. ¡Nal hay 7, Pande! Buenas, ¿qué haces aquí? Hola, quiero entrar en la base militar. ¿Sabes cómo podría hacerlo? ¿Para qué? Nos vas a meter a todos en un lío. Estoy buscando a un amigo y me han dicho que lo tenían aquí, allí retenido. Escucha, hemos venido a completar las tareas de mantenimiento. Y si la liamos, nos caerá un buen castigo. Mira a mi colega, ese que está ahí. Ya ha ido por el mal camino. Lo lamento, pero no puedo abandonar a mi amigo. Tengo que ayudarte. ¿Tú no eres el modelo Delta? ¿No deberías estar trabajando? Más te vale volver a tu puesto e informar a tu superior. Podrías dejarme tu tarjeta. Te la devolveré cuando la encuentre. A ver, si yo por mí te ayudaría de mil amores. Pero son tiempos difíciles para todos. Si alguien nos ve hablando contigo, nos meteremos en un buen lío. Hay un robot araña de la policía patrullando la zona. No llegarías muy lejos ni teniendo una tarjeta. Lo lamento, pero no puedo ayudarte. Márchate, por favor. Era normal que no me diera la tarjeta. Y este es el que está aquí. Carretilla elevadora. Lámpara. Hola, ¿estás bien? Trabajo y más trabajo sin descanso alguno. Y te pegan cuando estás mal. Y luego te pegan cuando estás en el suelo. Lamento las molestias. ¿Sabe cómo puedo entrar en la base militar? Estoy buscando un amigo. Presión, demasiada presión. Vale, colega, tómatelo con calma. La lámpara. Voy a usar el mismo truco de... Sí. No me enorgullezco de lo que acabo de hacer, lo siento, colega. Y se le ha caído una tarjeta. Esto podría serme útil. Ahí está el robot de araña. Una cabina. Es para esconderse nada más. Más adelante servirá. Ahí dentro olía a culo de vaca butareada. Localizar la base militar. Completado. Tengo que entrar por esa puerta. Por fin, la entrada de la base militar. Entra en la base militar. Vale, tenemos una grúa aquí. No puedo usarla sin una tarjeta. Parece que no está hecha de hierro. Si le tiro esto a la cabeza, ¿qué? Toma. Se rompe. Rayos, tengo que esconderme rápido. Ah, para eso sirve la cabina. Ahora puedo ir rápido y robarle la tarjeta. Esto podría serme útil. Sí.
Vale, la otra tarjeta ya no la tengo. Eso significa que ya... Mi carretilla elevadora. Ya la he usado. Y no hace más falta. ¿Qué estás haciendo? Te has metido en un buen lío. Vale, pues ahí, así no. ¿Y esto para qué es? No hace nada. Pues si para antes no es. Ah, para eso es esto. Ahora no le ve. Está escondido detrás de la caja. Vale, pero ¿no te extraña que haya una carretilla elevadora que camine sola? No, le da igual. Como no me ve, pues ya está. Solucionado. Y esta puerta es la que se abrirá si me deja. ¿Puedo? O lo hace solo. Ay, no sale la... Ah... Tenía que haber recogido otra vez, ¿no? Y me va a pillar otra vez, ¿no? ¡Hala! ¡Tú de cura! No está porque tengo que volver a recoger la tarjeta. Seguro que está ahí, ¿no? Pues no, no está. Ahora la tengo, no entiendo. Vamos a ver si... Es que este juego falla de vez en cuando, ¿eh? La tarjeta está ahí. Ah, por fin. Menos mal. Estoy adentro. Ahora a encontrar a Joe. Cubo. La vaca no hace nada. Tienda militar. El oficial, supongo, no me va a dejar entrar, ¿no? No hay cosa más inútil que un robot. Ponte a trabajar. Lo lamento, ¿puede hacer algo por usted? ¿Le traigo algún aperitivo o un refrigerio? Ve a hacer lo que sea que te programaron para hacer y deja de molestarme. Como si no tuviese suficiente con tener que vigilar la puerta con esa vaca apestosa al lado. Esta es la entrada principal del edificio. ¿Y a ti qué te importa? Pues nada, no me va a dejar entrar. A ver el cubo. Hola, colega. Nada. Pues entrar en la tienda. Máquina recreativa. No toques eso. Cigarrillos, mechero. Eco 2. Laxante. Hola. ¿Qué haces aquí? ¿No tendrías que estar reparando la puerta? Sí, eso es. Tengo que reparar la puerta. Por eso mismo he venido.
Estaba buscando un par de herramientas. ¿Herramientas, dices? Claro. Te has fijado en mi máquina recreativa, ¿verdad? Es el único modelo que hay en Megacity. Ni siquiera los capitanes tienen una. Esto sí, parece interesante. Seguro que es muy divertida. Y tanto que sí, nadie batirá mi récord jamás. Yo me veo capaz de batirlo, la verdad. Ah, sí, pues venga, inténtalo. Será divertido verlo. Vale, voy a intentarlo. Ahora me deja jugar. El Pong. El Pong. Uf, espera. Venga, remontada. No, así no. Empate a 3. Tres a 5. Bien. Será hasta 10, ¿no? Supongo. Ocho. Nueve. Y diez. No me lo puedo creer, sal de ahí. He batido tu récord. Ahora se pone a jugar para batir el récord otra vez. Vale, y ahora que está distraído, el mechero... cigarrillos. Y el laxante es lo único que... no hay más. Vale, si le doy al laxante a la vaca, ¿qué pasa? Eso es lo que pasa. Vale, ¿qué tengo que hacer? ¿Utilizar el mechero al lado de la vaca? No lo vuelvo a hacer. Pero no tengo más laxante, así que... lo que hice estaba bien. Pero lo vuelvo... Ahora. ¡No! ¡Qué narices! ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Vale, si le... ¿le doy cigarrillos? ¿Se lo fumará? Sí. Vale, es eso. Gracias, robot. Ahora consígueme un mechero. Claro, ahora te lo traigo. Un mechero. Toma, anda, fuma. Fuma y ya verás cuando la vaca se tire un pedo. Yo me voy de aquí. Fumar es malo para la salud. Algo me dice que no olvidarás esto. Y ya está, ya puedo entrar. Reactor 3. No veo motivo para usar esto ahora mismo. Reactor 2. ¿Eso es una persona? No se suponía... sí, humano. Se suponía que estaban extinguidos ya. Reactor principal y reactor 1, que tampoco, ¿verdad? ¿Qué es esa criatura de aspecto extraño?
¿Has venido a hacerme daño? No, ¿quién eres? Tengo que salir de aquí. Espera, eres una persona humana. ¿Cómo es posible? Sí, soy humano. Llevo mucho tiempo entre rejas y me muero de ganas por volver con mi familia. ¿Me podrías ayudar? ¿Cómo puedo abrir la celda? Tienes que sobrecargar el reactor principal. Al hacerlo, se reiniciará todo el sistema y se abrirán todas las puertas. Me parece un buen plan. Que sepas que estoy buscando a un amigo. Es científico. Se lo llevaron unos soldados y me dijeron que podría encontrarlo aquí. Pues no te digo yo que no. Date una vueltecita a ver si lo encuentras, porque los lagartos están montando un ejército. Y para tal fin están raptando a infinidad de científicos, tanto humanos como no humanos. Les exprimen el coco para que creen soldados robóticos más eficientes. ¿Científicos humanos? Tenía entendido que la humanidad llevaba mucho tiempo extinta. Hay más como tú. Aún quedamos unos cuantos. Vivimos bajo tierra. Ayúdame a salir de aquí, por favor. No tenemos mucho tiempo. Vale, ¿cómo puedo sobrecargar el reactor principal? Aquí hay tres reactores, cada uno de los cuales contiene una barra de uranio. Encuentra la forma de quitarles las barras de uranio e introdúcelas todas en el reactor principal. Eso provocará una gran sobrecarga de energía que obligará al ordenador principal a reiniciarse. Vale, me pongo a ello. Vale, sobrecarga el reactor y reactor 1, 2 y el 3. Hay que sacarle las barras y colocarlas aquí. Y serán puzzles, ¿verdad? Sí. Hay que llevar esto hasta aquí. Vale. Genial, ya solo quedan dos. Este era el fácil. Supongo que este será más difícil y el siguiente más difícil. Ahora hay dos. Y hay que colocar uno aquí abajo y otro aquí. Eso significa que el grande tiene que ir primero. Uno más y habremos terminado. Y el 3 estaba aquí. ¿Y ahora qué? ¿4? 3, sí. 3, uno grande que va aquí. Y uno pequeño. O sea, primero tengo que poner el pequeño, luego bajar el grande y luego intentar colocar el otro pequeño arriba. Ay, le di. No, no quería hacer eso. Vale, pero eso no va a funcionar. O sí, mira. Ya tengo las tres barras. Segunda barra y tercera. Se supone que se reinicia todo. Sobrecarga el reactor.
Lo has conseguido, muchas gracias. No tenemos mucho tiempo, pero hay algo que tienes que saber. ¿De qué se trata? Ahora que sé que puedo confiar en ti, te diré que me enviaron a destruir el ordenador central de los lagartos. Lo usan para exprimirles el coco a los científicos. Tenemos que detenerlo. ¿Qué quieres que haga? Ya ha llegado hasta aquí, así que te confío este pincho USB con un virus en su interior. Hay que conectarlo al ordenador central. Es meterlo y ya está. No basta con conectar el pincho USB. El virus necesita una gran fuente de energía. ¿Dónde puedo encontrar esa fuente de energía? Ahí hay un gran laboratorio en el que usan unas baterías experimentales con forma de cubo. No sé exactamente de qué se trata. Tendrás que descubrirlo por tu cuenta. Vale, entendido. Los lagartos están exprimiéndole el cerebro a tu amigo y el pincho USB es la única forma de salvarlo. Gracias por todo, me pongo manos a la obra. Los guardias de seguridad están alerta. Iré a por un vehículo para salir de aquí. Cuando hayas acabado, os recogeré a ambos en lo alto de la torre. ¿Está claro? Sí, está todo cristalino. Gracias por todo. Vale, que tengas suerte encontrando a tu amigo. Date prisa. Vale, me da el USB y se larga a buscar un vehículo. Caja de almacenamiento. Pistola aturdidora. Interruptor. ¿Qué hace esto? No voy a poder abrirla mientras esté activo el sistema de seguridad. Vale, cuadro eléctrico. Y si le disparo con la pistola al cuadro eléctrico, porque la pistola será eléctrica también, supongo. Vale, vale, ya veo. Saltado desde el otro lado, porque primero salté hasta este sitio. ¿Ves? Otro fallito del juego. Vale, no sé para qué serviría esto, pero a ver, ¿le puedo dar ahora? Sí. Alguien va a caer por ahí. Tiene pinta de una trampa. A ver, laboratorio. Este va a caer ahí. ¿Qué estás haciendo aquí? Corre, corre, corre. ¿Viene? Lo siento, pero tengo que encontrar a mi amigo. Siempre se está disculpando por todo. Vale, ahora sí, nos ha dicho el laboratorio. Aquí es donde estaban haciendo pruebas con la fuente de alimentación, con la fuente de energía. Esto parece un... ¿un qué? No lo he podido leer. Trípode solar. Vale. Tiene tres alturas. Y lo puedo mover. Panel solar. Un panel solar. Parece que no tiene corriente. Normal que esta máquina no funcione. El sol no pasa a través de esas ventanas tan sucias. Ah, hay que limpiar las ventanas. Y esto igual. Arma láser. Parece ser uno de esos láseres experimentales. Está descargado. Imán.
Vale. Aquí hay un cubo, ¿será ese? Ese debe ser el cubo del que hablaba el humano. Vale, no puede salir de ahí. Y la puerta está cerrada. La puerta está cerrada, obviamente. Debo encontrar la forma de llegar hasta el cubo. Si activo el imán... Sí. Se mueve el cubo. Vale, el cubo está aquí. Si lo subo hasta aquí arriba, ¿saldrá por esta rendija? Vale, voy a colocarlo, por ejemplo, aquí. Este cubo grande no me sirve porque vemos que sobrepasa la rendija. Tiene que quedarse justo al borde. Estos dos. Este que está aquí, si le sumo cualquiera de los otros, también sobrepasa el borde. Así que este hay que quitarlo. Estos dos quedan más o menos a esta altura. Y más o menos, bueno, por intentarlo. Y si no, será el verde más este, no lo sé. Por probar. Y ya está un poquito bajo. Está un poquito bajo, sí. Esos dos no son. A ver, tiene que ser entonces quizá el verde. El verde más este último. Son, los dos son del mismo tamaño. Va a ser esos dos. Uf, quizá queda un poquito alto. Creo que está un poquito alto. Entonces, si no es este, hay que cambiar el verde por este que está aquí, ¿no? Porque es que no queda otra. Ahí está, es ese. Ya tenemos el cubo. Parece que el cubo está descargado. Pues habrá que cargarlo. Pues nada, carga el cubo. Para eso es la mesa. Hay que dispararle el láser. Sí. Pero el láser está descargado y solo se puede cargar
con los paneles. Y los paneles no se activarán y las ventanas están sucias, así que habrá que limpiar las ventanas. ¿Cómo? Oficina del capitán. Ese Joe, ¿no? Con su camisa hawaiana. Sí, es Joe. Pobre Joe, ¿qué te han hecho? Encuentra a Joe. ¿Puedo hablar con él? Parece que está... A esto es a lo que se refería la persona humana. Tengo que desconectar a Joe y sacarlo de aquí. Consola integrada. Aquí va el cubo. No hay energía porque falta el cubo. Pues nada. Está descargado. Ordenador central. No puedo hacer nada. Este es el ordenador central. Tenemos que meter el pincho USB y esperar a ver qué pasa. Pues vamos a ponerlo. Falta energía. El pincho USB no va a funcionar sin una fuente de energía. Echo. ¿Qué le están haciendo a Joe? Tengo que detenerlo. Vale, pues nada por aquí. Ascensor. Panel de control. Vale, otra viga, igual que antes. Vamos a usarla como puente. Esto parece una plataforma limpia ventana. Y aquí hay un trapo. Vale, pues ya está. A ver qué hay aquí al final. No, nada. Pues lo único que queda es el trapo. Y supongo que la plataforma me llevará hasta la ventana. Ventana. Vamos a usar el trapo. No sé cuántas ventanas había. Vale, a la derecha no puedo seguir. Arriba tampoco. Y a la izquierda tampoco, pues dos ventanas. Es lo que hay, no hay más. Espero que esas dos ventanas sean las de... las del... el laboratorio.
Bien, aquí a la derecha, nada. Ah, pone una dársena. No hay nada. Será por ahí por donde tengamos que escapar después, supongo. Ahí está. Vaya, se ha iluminado. Vale, la luz entra al panel solar y lanza un rayo. Y supongo que el trípode este... Aquí hay un receptor. Supongo que cuando llegue el rayo aquí, saldrá disparado para arriba. O al revés. No. Hasta aquí es el máximo. Pero si este lo subo... Ah, que se juntan los dos rayos. Vale, ahora sí tiene sentido. Uf, esta parte está mal. En teoría debería entrar aquí, salir un rayo hacia arriba. Bueno, pero por... mientras esté el rayo este de arriba, esto está mal. Vale, va hasta aquí, rebota... Y a ver si entra en el arma. Ahí está. Ahora, si dispara el arma láser, recargará el cubo. Carga el cubo. Y no puedo apagar el arma. ¿Qué pasa? Si meto la mano ahí... A ver... Pues no. No pasa nada. Por fin lo tenemos. Ahora el cubo va en la otra habitación. Ahora a meterlo en la consola integrada, sí. Vamos a donde está Joe. Ponemos el cubo en el ordenador. Y ahora sí hay energía. Tenemos energía. A ver si ahora funciona. Vale. ¿Y qué hago? Ya entiendo. Vale, ya entiendo. Vale. Donde está la barrita es hacia donde va cada dibujo. Y cuando choca con una flecha, pues cambia la dirección. Entonces, si yo le doy aquí, llegará hasta el final y se quedará aquí atascado. Así que hay que llevarlo... Ah, se puede empujar. Entonces, el corazón empuja la calavera hasta aquí. Ah, lo podía haber hecho desde aquí, pero bueno. Y este hacia arriba, ¿no? Ya está. Hay que llevar el corazón hasta aquí. Y la calavera a la basura. Vale, si yo empujo la... Si empiezo por la calavera, llegará hasta aquí, empujará el corazón...
No sé, a ver. Ahora sí. Si lo vuelvo a empujar otra vez, los dos se quedan mirando hacia abajo. Así que este va a la basura. Ahí está. Y queda uno más. Queda uno más. La calavera chocaría aquí, aquí, aquí y entraría en la basura. Pero este chocaría aquí y se quedaría atascado. A no ser que la calavera lo empuje, entra y ya está. Increíble, lo hemos conseguido. Ahora a despertar a Joe. ¿Podemos hablar con este? Este ya está... No. Se supone que está desactivado. Cielos, pero ¿qué ha pasado? Has venido a buscarme. Creía que era mi fin. Por supuesto que he venido. Jamás te abandonaría. Lo siento, intenté protegerte. Pero no me dio tiempo. No pasa nada. Además, vamos un poco contrarreloj. Lo primero es salir de aquí. Vale, vamos. Ahora hay que ir a la dársena. Sí. Venga, chicos. Rápido, no tenemos... Es que no, mucho tiempo será. Eso que ha venido. ¿Se han quedado sin combustible o se ha roto o qué ha pasado? Arregla al humano. Arregla al humano. No lo curas, no, lo arreglas. El humano parece estar herido. Sí, se ha hecho daño en la pierna. Ese aterrizaje no fue precisamente tranquilo. No estoy muy familiarizado con los mecanismos biológicos internos de los humanos. No te preocupes, yo lo arreglaré. Los aterrizajes nunca han sido lo mismo. No te preocupes, Joe y yo estamos bien, aunque parece que tú estás herido. No es nada, tenemos que ponernos en marcha y salir de aquí. Hay que arreglarte la pierna, no llegarás muy lejos en ese estado. En serio, no tenemos tiempo para eso, hay que salir de aquí cuanto antes. Mi familia vive en una vieja galería cerca de aquí. Puede que los militares nos hayan seguido, no puedo correr riesgo y ponerlos en peligro. Será solo un momento, no te muevas. Vale, aquí hay una caja, un botiquín. ¿Puedo ir más allá? No, hasta ahí. Tampoco. Pues nada, vamos a arreglar al humano. Tiene un buen corte, ¿eh? Vale, ¿qué tenemos aquí? Desinfectar. Vale, esto es para ponerle grapas. Y esto es un vendaje. Arregla al humano. Conseguido. Ahí está la familia. Pero claro, si los han seguido,
sabrán dónde viven ahora. Está poniendo en peligro su familia, ¿eh? Ahí están. Ah, ya terminó. Uf, esto tiene pinta de segunda parte. Bueno, pero hasta ahora me ha gustado mucho el juego, ¿eh? Es curioso. Ha estado bien. Corto, pero ha estado muy bien.